Hola, Andrés. Quiero que te grabes mientras se lo dices al jefe. Entonces, dicho esto, vamos a hablar sobre qué hacer cuando terminan las ligas. ¿A dónde debemos apostar cuando terminan las ligas? Este comentario, aunque ponga hace 20 minutos, bueno, lo saqué 20 minutos después de, bueno, hace unas semanas. Así que bueno, ya terminó la élite europea hace un tiempo, entonces vamos a ver, ahora que ha terminado la élite europea, dónde apostar. Cuando digo élite europea, ¿vale? También me quiero referir a la liga en la que tú estés especializado. Aquí ya hay gente que está perdida, porque apuesta a lo que, a lo que le da la puta gana, no a donde está especializado. Ese es el primer error. Pero bueno, tú, como apostador, solamente deberías apostar en esa liga o esas ligas donde estás especializado. Si apuestas en otras, ya lo estaba haciendo mal. Si no está especializado en ninguna, ya lo estará haciendo mal. Entonces, bueno, voy a dar por hecho que está especializado, por ejemplo, en la élite europea y ha terminado. ¿Qué debemos hacer ahora que han terminado estas ligas? Vamos allá. Si las ligas a las que sueles apostar, en las que tienes más conocimiento, han terminado y hasta dentro de unos meses no las vuelven a reanudar, tienes dos opciones. Una, antes de empezar, no te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más contenido apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho porque publico vídeos nuevos cada semana. Ahora sí, la primera opción que tienes, no apostar, irte de vacaciones, irte donde te dé la gana, tomarte un descanso. Mejor tienes tres opciones, ¿vale? Esta es la primera, ¿vale? Desconectar de las apuestas, irte por ahí, disfrutar de la vida. La segunda sería estudiar. Estudiar sobre las ligas donde te quieres especializar o en las que estás especializado para así aumentar conocimiento. El conocimiento es poder. En las apuestas, si no tienes conocimientos, pierdes dinero. Cuanto más conocimientos tengas, más rentable puedes llegar a ser, tanto en la gestión del stake como en tema ligas y mercados, ¿vale? Entonces, aumentar tu conocimiento estudiando, porque para estudiar no hace falta apostar. Ese es el segundo camino. Y el tercer camino es contratar a un tipster que sí apueste en otras ligas diferentes a las tuyas y que estén actualmente jugando. En el caso de mi servicio premium, se está apostando a la Eurocopa. Entonces, si tú, por ejemplo, estabas en la élite europea, apostando a la élite europea y ahora no tienes ni idea de dónde apostar y quieres un tipster que apueste a algo que hay actualmente, entonces, pues en mi servicio premium que sepas que se está apostando a la Eurocopa y tienes hasta agosto que empiece la élite europea, ¿vale? 40 por 40 euros, tienes todo julio y todo agosto. Es decir, hasta 1 de septiembre no hay que volver a renovar. Y se renueva de forma manual, ¿vale? Que mucha gente lo dice. ¿Automático o manual? Pues manual. Entonces, es básicamente esto. O te vas de vacaciones, desconectas de las apuestas, o aumentas tus conocimientos estudiando, especializándote aún más, o contratas a un tipster que sí apueste a ligas que están jugando ahora. Es solo eso, evidentemente con estadísticas verificadas. En realidad, también hay una cuarta opción que es perfectamente compatible con la de contratar a un tipster, o con la de seguir especializándote, o con la de irte de vacaciones, ¿no? Porque solamente te ocupa 10-15 minutos al día. Y es que aún no lo he dicho por el canal de YouTube, la gente que está en el grupo de Telegram sí que lo sabe, ¿vale? Pero aquí en YouTube aún no lo he dicho abiertamente y es porque aún faltaba bastante para terminar el proyecto. Pero está a punto de terminar, esperemos que para este mes pueda tener el proyecto terminado y si no es para este mes, pues para principios de julio ya debería estar terminado y es un curso de apuestas deportivas, pero no apostar de forma tradicional. Es decir, ganas sí o sí, sin riesgo, y no son surebets, ¿vale? No son surebets, no necesitas un bank de 10.000 euros para poder ganar pocos cientos o menos de cientos, sino que con 250, 300 euros o dólares ya puedes empezar con aplicar este método que te va a dar unos 300 euros, que son $350, $360 más o menos al mes, sí o sí, repito, sin riesgo. Y esto solamente te ocupa de 10 a 15 minutos diarios. Esto es posible con las apuestas deportivas, ganar siempre, cada mes, sin riesgo, 0% de riesgo, cada mes, 300 euros. Es posible,
Es posible, pero no apostando de forma tradicional. Hasta aquí voy a decir el proyecto. Todavía lo estamos creando. Soy yo, ¿vale? Somos yo y mi colaboración, no el de tarjeta, sino un comentarista de fútbol. Es cierto, estoy colaborando con un comentarista de fútbol que también se dedica a las apuestas deportivas y sobre todo a hacer este método de cero riesgo. Repito que no son surebets, pero bueno, es como si lo fueran porque es 0% riesgo, ¿no? Lo que aquí no necesitas un bank altísimo para empezar. El curso estará disponible finales de junio, principios de julio y todo el mundo puede entrar. Latinoamérica, España, seas de donde seas, puedes aplicar este método y va a ser adquirir el curso y empezar a ganar 300 euros cada mes. Así, así de claro. Evidentemente hay meses en los que menos y meses en los que más, pero la media a lo largo del año es de unos 3.000, 3.000 y pico euros. 3.000 y pico dólares que vas a ganar al año aplicando este método. Repito que es cero riesgo y más avances pues ya los daré a medida que vayamos finalizando el proyecto. Es un curso, son vídeos, ¿vale? Varias horas de contenido y entonces ahí enseñamos a aplicar este método. Repito que no son apuestas de forma tradicional, es decir, no es apostar al 1, al X o al 2 o a la doble oportunidad, porque todo esto tiene riesgo, se puede perder, pero es que con estas no pierdes, ganas, apuestes. A lo que apuestes se gana dinero. Y repito que no son surbets, es algo diferente. No te olvides de dejar tu like en el vídeo si te ha gustado y quieres que siga creando más contenido de apuestas deportivas. Y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho, porque publico vídeos nuevos cada semana. Y así también te enteras de los avances que están habiendo con el curso que sacaremos ya mismo. Hasta otra.